Bienvenido a un nuevo tutorial de aprendeatocarlaguitarra.com. En la lección de hoy, de funk, utilizaremos la canción Cosmic Girl de Jamiroquai. Esta canción tiene dos secciones, el verso y el estribillo. Comentaremos algunas diferencias entre la versión de estudio y lo que pasa en el directo, que, como suele pasar muchas veces, tiene pequeñas diferencias. El verso en el estudio tiene tres acordes, que son mi menor séptima, fa sostenido menor séptima y un si dominante, un si séptima. Estos son los tres acordes principales. Ahora veremos los adornos que tenemos. Mi menor séptima, fa sostenido menor séptima y este si séptima lo tocaremos de la siguiente manera. En general, esto es funk, nos interesa las tres, cuatro primeras cuerdas de cada acorde. No es necesario hacer ni tampoco lo queremos, normalmente tocar todas las cuerdas. Nos centraremos en las tres primeras, cuatro, con eso hay suficiente. Este si séptima tomaremos las cuatro primeras cuerdas, por tanto podríamos limitarlo a esto. Cejilla en el traste 7 de las cuatro primeras cuerdas y el segundo dedo en el traste 8 de la tercera. Lo que estamos haciendo es cortar este acorde. Elimino la sexta y la quinta cuerda, por tanto el tercer dedo lo puedo quitar y el primer dedo pues puedo bajar la cejilla a la cuarta cuerda. Este es el si séptima que vamos a tocar. Y este si séptima en la versión de estudio siempre acompaña primero con el dedo pequeño en el traste 11. Y en esa última semicorchea levantaremos. Tenemos, por tanto, mi menor séptima, fa sostenido menor séptima y el si dominante. En cuanto al ritmo, la versión de estudio es muy directo, es muy, entre comillas, sencillo de recordar. Tenemos cada tiempo dividido en semicorcheas, como suele ser habitual en el funk, entonces tendremos un tiempo en el que tocaremos las cuatro semicorcheas del acorde y el siguiente tiempo las cuatro semicorcheas de notas silenciadas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El mi menor séptima, que dura un compás, pues tendremos un tiempo tocando, un tiempo notas silenciadas, un tiempo tocando y un tiempo notas silenciadas. Tenemos los cuatro tiempos del compás. El segundo compás se reparte en el fa sostenido menos séptima y el si dominante. Fa sostenido menos séptima, pues un tiempo de acorde, las cuatro semicorcheas y las cuatro siguientes silenciadas. En estas silenciadas es cuando podemos ir cambiando de acorde. Mientras estamos haciendo estas notas silenciadas, es una pequeña ayuda que tenemos para cambiar de acorde, es un tiempo extra. Aquí yo ya voy cambiando. Y aquí ya voy cambiando. No tenemos que... Y de aquí, rápido, nos vamos aquí. En este último acorde, el si dominante, el si séptima, el adorno. Aquí ponemos el traste 11, que es la octava de la tercera mayor del acorde. Y hacemos de las cuatro semicorcheas que tenemos, en la cuarta, es decir, la última que queda hacia arriba, levantamos para que suene la nota que tenemos en la cejilla. Por tanto, versión de estudio muy directo, muy simple, obviando la parte de la velocidad. Estos son los dos primeros compases. Los dos siguientes empiezan exactamente igual. Perdón, aquí viene la primera diferencia precisamente. En el mi menor séptima añadiremos el traste 10 de la primera cuerda, que es la repetición de la séptima menor del acorde. Por tanto, no estamos haciendo ninguna nota nueva, estamos simplemente haciendo una disposición un poco distinta. Añadimos esta en la primera cuerda, traste 10, ritmo igual, y el segundo compás de la segunda parte sí que es exactamente igual. Fa sostenido menor séptima y el si dominante. Los cuatro compases seguidos. Al 2, tercero, añado el pequeño y cuarto exactamente igual que antes. En
En el directo nos encontramos con dos diferencias. La primera es la primera vez que llevamos al si dominante. En vez de tocarlo de esta manera, tocamos esta digitación, esta disposición. Aquí lo que tenemos, visto desde la cuarta cuerda, sería un la menos 7 bemol 5, el acorde semidisminuido. Pero este voy por aquí. Pero no es tal porque no estamos tocando un la, sino que la banda está tocando un bajo en si. Es decir, realmente estamos tocando el si dominante todavía, pero estamos añadiendo dos tensiones. Trastes 8 y 8 de la segunda y primera cuerda, respectivamente. Este acorde que comentábamos antes, el si séptima, más estas dos notas. Por tanto, nos queda trastes 7 en la cuarta, 8 en la tercera, segunda y primera. Esto, visto desde un si, que es lo correcto, pues es un si séptima con la bemol 13 y la bemol 9, dos tensiones. Y esto es lo que toca la primera vez que llegamos a este si séptima. Tercer compás, o segunda parte del verso. Empieza igual con el dedo pequeño en la primera cuerda para añadir la séptima menor, o para repetir la séptima menor, mejor dicho. Y aquí viene la otra diferencia. La llegada del fa sostenido menos séptima, lo que hacemos es adelantarla, esa llegada. No respetamos esas cuatro semicorcheas de notas silenciadas que veníamos haciendo hasta ahora siempre. Hasta ahora siempre teníamos cuatro semicorcheas de acorde, cuatro silenciadas. Y ahora lo que haremos será el mi menos séptima con la séptima menor. Y aquí adelantamos ese fa sostenido menos séptima. Yo lo suelo adelantar en directo, creo que más o menos lo hace siempre así, pero siempre hay un poquito de diferencias durante la misma canción. Yo lo estoy adelantando en la cuarta semicorchea. Es decir, tengo 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Y el último adorno es la inclusión también de la séptima menor, igual que hacíamos en el mi menos séptima, en el fa sostenido menor séptima, también lo ponemos aquí, el dedo pequeño. En el cuarto tiempo, o en la cuarta semicorchea, mejor dicho. 1, 2, 3, cua. Bien. Después, el siguiente acorde, el si séptima, es exactamente igual. Aquí sí que respeta lo que suena la original. La versión de estudio entera. Un poquito más despacio. Pasamos al estribillo. Aquí tenemos un pequeño problema con la versión de estudio, o al menos yo, que es que no se escucha la guitarra, yo no escucho nada. Jugando con la ecualización, bajando todos los graves, todo lo posible, se empieza a intuir, se empieza a escuchar alguna frase de guitarra. Bueno, tanto es así que, después de ecualizar la canción, he descubierto que hay una segunda guitarra durante toda la canción, que va haciendo la primera parte que estamos haciendo esta parte nosotros. Hay una segunda guitarra que va haciendo un dibujo, no sé exactamente por dónde, pero por aquí. La he descubierto para este vídeo, o sea, nunca la había escuchado. Para la parte del estribillo, como no escuchaba ninguna guitarra, empezó a jugar con la ecualización y he descubierto esa guitarra. Bueno, y vamos a ver qué es lo que hace esa guitarra durante el estribillo. Hace una frase, un dibujo, sobre la pentatónica menor de do sostenido. Pentatónica menor de do sostenido es de traste 4 de la quinta cuerda. Estas son las cuatro notas que vamos a necesitar. Tónica, tercera menor, cuarta y quinta justa. Esto sería el principio de lo que para mí es el patrón 4 de la pentatónica menor, en este caso de do sostenido. Y para atrás tendríamos la pentatónica número 3, lo que para mí sería la pentatónica, el patrón número 3. Las notas que utilizaremos serán traste 4 y en la traste 4 y 7 de la quinta cuerda, y en la cuarta cuerda traste 2, 4 y 6. Aquí el traste 2 de la cuarta es la misma nota que
el 7 de la quinta. Hay dos frases. Entonces, en la primera frase yo utilizo traste 2 de la cuarta y en la segunda frase utilizo el traste 7 de la quinta. Ahora veremos por qué. Primera parte del estribillo. Acordes de fondo, sol sostenido menos séptima, fa sostenido menos séptima. Primera frase que hay de esta guitarra. Utilizamos tres trastes, los 2, 4 y 6 de la cuarta cuerda. La segunda frase del estribillo es cuando pasamos del si séptima al do sostenido menos séptima. Y aquí utilizamos, yo utilizo los trastes 4 y 7 en vez de 4 y 2 de la cuarta, 4 y 7 de la quinta, porque hay un hammer-on. Entonces tendríamos, la frase es así. Es muy parecida a la anterior, la principal diferencia es que la primera descansa, termina en un fa sostenido, que es el acorde que hay de fondo. Y la segunda frase descansa en do sostenido porque hay un do sostenido menor de fondo. Por lo demás son muy muy parecidas. Lo único que tengáis en cuenta es ese cambio de digitación que yo hago intentando respetar ese hammer-on que se escucha, pero si no es demasiado importante, vamos a empezar por aquí. Una vez llegamos a esta nota, o mejor dicho, al traste 4 de la cuarta cuerda, la frase es exactamente igual. En la última vez que hace esta frase, esta segunda frase, termina en el traste 7. Y ya nos iremos al verso de nuevo. En directo, Rob Harris no suele tocar nada de estas frases, o al menos no de esta manera, exactamente como esta manera. Sí, por lo que yo he visto en algunos vídeos, sí que suele hacer algún groove, alguna frase en pentatónica menor de do sostenido. Yo sobre todo lo he visto por esta zona, traste 9 de la sexta cuerda, tenemos do sostenido, pentatónica la de siempre. Si nos centramos en la cuarta cuerda, trastes 9 y 11, pues por ahí desarrolla algún tipo de groove, alguna línea melódica, que creo que lo va variando bastante, no es algo fijo. La otra cosa que utiliza bastante es el do sostenido del traste 11 de la cuarta cuerda le suma su octava en el traste 14 de la segunda. Vaya lío de trastes que llevo. Estas dos notas, 11 de la cuarta y 14 de la segunda, son la nota do sostenido. Una la octava de la otra. Y algo pues muy típico del funk, pues octavas, ¿no? Una nota más su octava. Y lo que hacemos es pisar estas dos notas y silenciar el resto. El resto de cuerdas, para silenciarlas, yo utilizo estos dos dedos. El segundo, el tercero, a veces los dos. Lo que queremos es que no suene nada y si aprieto esas dos notas, ahí las tenemos. Juego bastante con esta octava y la deforma un poquito, en algún vídeo que he visto yo, en la segunda cuerda del traste 14 al traste 12. No creo que haga tampoco un ritmo fijo, no tan, digamos, tan esclavo como la parte del verso, sino todo esto es mucho más libre de dejarse llevar, de la intensidad del momento, de la respuesta del público, supongo. Bueno, ahí va jugando bastante, de una manera bastante más abierta con estas dos cosas. Alguna línea de pentatónica menor de do sostenido y las octavas. El do sostenido del traste 11 de la cuarta cuerda y traste 14 de la segunda. Pues terminamos aquí esta pequeña lección de funk utilizando la canción Cosmic Girl de Jamiroquai y viendo esos detallitos que ha añadido el guitarrista Rob Harris. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!